Bueno, pues estamos ahora mismo junto a un carro en construcción. Es el carro tradicional de vaca o de toro de la provincia de Almería. En estos carros, durante cientos de años, el labrador almeriense ha transportado sus cosechas, ha transportado las mieses hasta la era, y en estos mismos carros, con leve diferencia, se transportaba el mármol de las canteras de Macael y se transportaba el mineral de nuestras minas. El carro en concreto que tenemos aquí reaprovecha herraje de un carro antiguo, pero la madera es totalmente nueva, cumpliendo exactamente con las dimensiones de los carros originales de los cuales se han tomado las medidas. El carro, pues, se compone de una plataforma. Tenemos aquí una baranda, unos balaustres, que son los laterales, tienen aquí sus varales. Luego, aquí en esta parte, en la parte trasera izquierda del carro, va el torno, es decir, la palanca que sirve para accionar los frenos, la zapata. Y ahora mismo, como podemos comprobar, está a falta, pues, de ponerle el eje con sus ruedas y de pintarlo. El carro irá pintada la madera a azul de azulete, todo el hierro irá pintado negro y la madera de las ruedas en color rojo carruaje. El carro se ve perfectamente que es de vaca, por una razón muy sencilla. Aparte de su hechura, de su forma, el sistema que tiene de enganche del tiro, de los animales que tienen que tirar, es un pértigo. Eso se llama pértigo. Es un madero que tiene 5 metros de dimensión total y lleva adelante unas clavijas para poder uncir las vacas. Si son más largas o más cortas los animales, poner el uvio más para atrás o más para adelante. O sea que eso es exactamente el carro de vaca de Almería, tal y como se ha hecho durante siglos. Solamente le falta una cosa. Cuando esté acabado, se le añadirá algo que es indispensable: un ruedo hecho de pleita, que siempre lo llevaban los carros para que cuando se echaba una carga menuda de cosas pequeñas, de patata o de cualquier otra cosa, que no se saliera la carga entre los hierros de los laterales. Llevará unas esteras de pleita largas en los dos laterales y dos más cortas, una atrás y otra adelante, con lo cual el carro se convierte en una caja totalmente estanca a base de esteras de pleita. Aquí tenemos esa pieza que hemos mencionado antes, que es el pértigo, es decir, la lanza que sale del carro a la cual se uncen, se enganchan las vacas o los toros que tienen que tirar de él. Tiene, como podemos observar, cuatro hierros. Estos se llaman labijas. ¿Por qué tiene los cuatro hierros? Para poder enganchar el uvio más atrás o más adelante en función del largo de los animales. Si son un par de vacas grandes, se atan en la primera labija, aquí, porque el animal es más largo y entonces tocaría con las patas en el carro. Y si son vacas más medianas, pues se ata aquí. Incluso si son un par de novillas que se están domando, las vacas se doman entre 2 años y medio y 3 años de edad. Si son un par de novillas, que son vacas más pequeñas, el uvio se pone todavía más para atrás. Por eso tiene, a una distancia de aproximadamente 8 centímetros, cada una de las navijas para poder poner el uvio más para atrás o más para adelante, según convenga. Aquí tengo en la mano la chapa del impuesto del rodaje de carros del Ayuntamiento de Almería, que llevaba clavada el carro antiguo del cual yo he sacado las dimensiones para poder hacer este carro nuevo. Ese carro era de uno de los cortijos de la familia Berenguer. Los Berengueres son una familia con mucha solera de la Vega de Almería. Y ese cortijo en concreto estaba donde hoy justamente tenemos el auditorio Maestro Padilla. Ahí estaba el cortijo y esta chapa pertenecía a uno de los carros de ese cortijo, que ya el carro estaba hecho pedazos, pero ha servido para poder tomar las medidas y hacer un carro nuevo exactamente igual. Ahí se lee: Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, año 1958, rodaje de carros. Y el número del vehículo, que era el 1526. Y en el centro de todo está el escudo de la ciudad de Almería, timbrado con la corona mural.